Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico y no solamente el mundo católico, sino también Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda suscribirte para que puedas ver estos videos. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a realizar la revisión de la Biblia Vulgata Latina y vamos a conocer las traducciones al español que se hicieron de esta hermosa Biblia. Bien, antes de comenzar vamos a conocer un poco más acerca de la Biblia Vulgata para recordar un poco, porque ya hice un video que habla acerca de este tema. Primero que todo, la Vulgata Latina de San Jerónimo fue traducida allá en el año 392 después de Cristo, en el siglo IV, por el santo que les acabo de mencionar, San Jerónimo de Estridón, quien por solicitud del Papa San Dámaso I realizó la traducción de las Sagradas Escrituras. Antes de la Biblia Vulgata Latina existía otra traducción de la Biblia que era la Novus Latina. La Novus Latina eran diversos escritos o pergaminos que estaban dispersos en donde se había traducido las escrituras desde la Septuaginta y desde el hebreo y el griego al latín, allá al finalizar el siglo II, III después de Cristo. Entonces la Vetus Latina no era uniforme. Entonces, a sabiendas de estos hechos, el Papa San Dámaso I encomendó a San Jerónimo para que realizara una revisión de la Vetus Latina, al igual que de las diversas fuentes que estaban en hebreo y en griego en aquella época, para realizar esta magna obra que es la Vulgata Latina. Recordemos que San Jerónimo era un hombre de origen croata, ¿bien? Él fue un importante intelectual, quien fue secretario personal del Papa San Dámaso I. Y es más, estuvo aproximadamente 40 años en Tierra Santa, en donde aprendió el hebreo por parte de rabinos judíos. Y vivió en el poblado de Belén, en donde estableció allí un monasterio, en donde finalmente terminó sus días. Entonces, cuando hablamos de San Jerónimo, estamos hablando de una persona docta, de un intelectual, de un erudito en idiomas. Bien, y por esa razón el Papa San Dámaso I le encomendó la tarea de realizar esta obra de la Vulgata Latina. ¿Y por qué hablamos de la Vulgata Latina? Porque se hizo la traducción de las escrituras a un latín popular. Por eso hablamos de Vulgata, de vulgar, de popular. Bien. Era el latín que hablaba la mayoría de la gente a finales del siglo IV. Con el tiempo esta Biblia se transformó en la escritura principal de la Santa Madre Iglesia Católica. Bien, y con el tiempo, después de la Reforma Protestante, la Iglesia decidió convertirla en la versión oficial de la Iglesia Católica. Y la única Biblia que se podía leer era la Vulgata Latina de San Jerónimo. ¿Y por qué razón era esta, hermanos? Porque la mayoría de la población de a finales de la Edad Media y inicio de la Edad Moderna no sabía leer y no sabía escribir. La mayoría era analfabeta. Bien, entonces, como habían dificultades de comprensión lectora, imagínense, podían saber leer y escribir, pero no comprendían lo que leían. Si traducían las Biblias a las lenguas vernáculas, tal como lo hizo la Reforma Protestante, eso solamente provocó el sectarismo y la extensión
de diversas interpretaciones de la Biblia. Entonces la Santa Madre Iglesia, como era sabia, no quería que la Biblia estuviera publicada en lenguas vernáculas o lenguas común y corriente, como el español, el francés, el alemán, el inglés, etc. No deseaba que estuviera en lenguas vernáculas porque así cualquiera iba a interpretar la Biblia, pensaba la Iglesia, y finalmente, como no la iban a comprender, no la iban a entender, cualquiera iba a fundar su iglesia o su propia denominación. Cosa de la cual no se equivocó la iglesia, porque la iglesia es sabia, y eso provocó que en el protestantismo surgiera la diversa cantidad de iglesias, sectas y movimientos que existen. Bien, y eso era por una razón obvia. Bien. Porque la gente no sabía leer ni escribir. Es una cosa lógica, hermanos. Usted tiene que pensar que hace 40 años atrás, la mayoría de la gente era analfabeta. Acá en América Latina y en España y en el resto del mundo. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y entonces no iban a comprender las escrituras. Y la persona que lo supiera hacer, lo iba a engañar y lo iba a conducir al error. Y eso, imagínense si ocurrió en pleno siglo XX, imagínense en pleno siglo XVI. En donde el analfabetismo era mucho mayor y la ignorancia iba a confundir más a la mayoría de las personas. Bien, entonces con el tiempo esta Biblia, la Biblia Vulgata Latina, se transformó en la versión oficial de la Iglesia Católica. Y en el año 1592, su santidad el Papa Clemente VIII decidió hacer una revisión de esta Biblia. Revisó la Biblia que había hecho San Jerónimo en el siglo IV, encargado por el Papa Damaso I, y surgió la denominada Biblia Clementina. Aquí tengo un ejemplar de la Biblioteca de Autores Cristianos, publicada en la década del 50 del siglo pasado. Y aquí podemos ver que fue una revisión que se hizo de la Vulgata Latina, y por esa razón se le denomina la Biblia Sacra Vulgata Clementina. Bien, y que obviamente está escrito en latín, al igual que su antecesora, como usted lo puede ver acá. Bien, entonces, de esta Biblia, Vulgata Clementina, fue la versión oficial de la Iglesia Católica desde la Reforma Protestante hasta el año 1979, en donde su santidad el Papa Juan Pablo II decidió hacer una revisión de la Vulgata Clementina, y así surgió la Nova Vulgata. Bien, la Nova Vulgata. Entonces aquí tenemos la Vulgata Clementina, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la BAC, y aquí tengo una edición más actualizada que en el contenido tiene prácticamente lo mismo. Bien, usted ahora, si quiere comprar la Vulgata Latina de una versión católica, usted puede comprar esta, bien, que es una revisión del año 2011. Esta es la década del 50 del siglo pasado, y esta es del año 2011. Incluso usted va a encontrar una más actualizada que esta, bien, que está en latín. Entonces, de la Vulgata Clementina, bien, de esta Vulgata Clementina, vamos a ver qué Biblias se tradujeron al español. La primera Biblia que se tradujo al español fue esta, hermanos. Fue la traducción de la Vulgata por el padre Felipe Chío de San Miguel. Esta es una Biblia antigua. Es un tesoro dentro del mundo católico. Fue traducida en España entre 1790 y 1793. Bien, aquí solamente le voy a mostrar una pequeña parte. Más adelante lo vamos a ver completo, un video dedicado a la Biblia de Felipe Chío de San Miguel. Y aquí dice, Biblioteca Ilustrada, la Santa Biblia, traducida al español de la Vulgata Latina y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Chío de San Miguel, publicada con parecer, examen y censura de la autoridad eclesiástica. Este es el tomo primero, que fue publicado en el año 1852. Esta, sí, hermanos, es una joyita, bien, que tengo en mi colección. Entonces, esta Biblia se caracteriza por ser la primera Biblia católica traducida de la Vulgata Latina al español. Y podemos decir que es una Biblia bilingüe. Bien, ¿por qué razón digo que es una Biblia bilingüe? Porque está tanto en español o castellano como en latín. Aquí usted lo puede ver en latín. In principio creavit Deus coelum et terram. Terra autem
erat inanis et. Entonces, en el principio crió Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desnuda y vacía. ¿Se fija, hermanos? Entonces, esta hermosa Biblia, la Biblia de Felipe Chío de San Miguel, fue la primera traducción de la Biblia de la Vulgata Latina al castellano. Y mire, es rica en comentarios, mire los comentarios que traen, son muy extensos, y es una Biblia del siglo XIX que es muy difícil de poder conseguir en la actualidad, y si uno desea comprarla, es muy cara, ¿bien? Porque son Biblias antiguas. Después de la Biblia de Felipe Chío de San Miguel, que más adelante voy a mostrar en un video, este es solamente el tomo 1, recuerde que esta fue publicada entre el año 1790 y el año 1793 por Felipe Chío de San Miguel, se realizó también en España entre 1823 a 1825 otra Biblia que viene la Vulgata, que es la Biblia Petisco Torres Amat. La Biblia Petisco Torres Amat. Bien. Se publica una traducción que llevó el nombre de Félix Torres Amat. De hecho, usted la puede comprar en la actualidad como la Biblia Félix Torres Amat. Pero posteriormente se reconoció que el trabajo de traducción lo había realizado el jesuita José Miguel Petisco. Bien. Desde la Vulgata Latina. Entonces, ¿por qué razón estoy mostrando este ejemplar? Porque esta Biblia, que es una Biblia de editorial Ortels, bien, acá reconoce que el autor de esta Biblia fue don José Miguel Petisco. Entonces, desde 1823 hasta 1825, le estoy mostrando esta segunda Biblia, tenemos que el padre José Miguel Petisco, de la Compañía de Jesús, y después te publicada por el ilustrísimo señor don Félix Torres Amat, realiza la Sagrada Biblia traducida de la Vulgata Latina, teniendo a la vista los textos originales. Bien, entonces esta Biblia también viene de los textos originales, hermanos. De originales me refiero a la Vulgata Latina. Bien, a la Biblia de la Vulgata. Aquí aparece una historia de la Vulgata que yo ya se las resumí un poco en la introducción de este video, hermanos. Entonces recordemos que la segunda Biblia que procede de la Vulgata es la Biblia de Petisco Torres Amat. Bien, la Petisco Torres Amat. Acá les voy a mostrar la misma Biblia Petisco Torres Amat, de editorial Ortels, pero esta es una edición, voy a levantar un poquito aquí la cámara, una edición más de mayor tamaño, edición familiar. Bien, también de editorial Ortels, como usted lo puede ver aquí, es una Biblia hermosa. ¿Y por qué razón quiero mostrarla? Porque la Biblia Torres Amat, hermanos, no tiene en la actualidad derechos de autor, entonces cualquier editorial privada la vende y la publica. Y generalmente se realizan estos formatos que son formatos de lujo, Biblias familiares en formato de lujo. Bien, entonces esta Biblia también proviene de la Vulgata Latina. Bien, aquí aparece que la traducción es del padre José Miguel Petisco, la Compañía de Jesús, dispuesta y publicada por el ilustrísimo don Félix Torres Amat. Entonces, esta Biblia generalmente es la que usted encuentra en tamaño familiar. ¿Por qué? Porque no tiene derechos de autor. Ya en mi canal les he mostrado varias Biblias que son traducidas desde la Vulgata por Petisco Torres Amat. Bien. Entonces, aquí tenemos otra Biblia, Félix Torres Amat. La tercera Biblia, hermanos, que viene de la Vulgata, es una revisión que se hizo de la Biblia de Chío de San Miguel. Bien, en el año 1994 aparece la Biblia Americana San Jerónimo, que es una revisión de la traducción del padre Felipe Chío de San Miguel. Entonces, como es una revisión, también procede de la Vulgata Latina. Voy a bajar acá un poco la cámara. Allí. Entonces, esta hermosa Biblia, la Biblia Americana San Jerónimo, también proviene de la Vulgata. Bien, Biblia Americana San Jerónimo, aquí usted puede ver. Biblia Americana San Jerónimo, edición totalmente revisada de la Biblia del padre Felipe Chío de San Miguel, que fue la primera que les mostré.
edición aprobada por la Conferencia del Episcopado Dominicano. Bien, entonces una bella traducción es muy difícil de poder conseguir. En esto tengo que decirlo con todas sus letras, pero fue muy estable, muy difícil de poder conseguir, a pesar de que se haya traducido hace pocos años atrás. Bien, no es tan antigua como la primera que yo a usted le mostré. Entonces aquí tenemos otra Biblia que está en español y que proviene desde la Vulgata Latina. Bien, la Biblia Americana San Jerónimo. Ahora, yo les dije que la Vulgata Latina se revisó en el año 1979. Y aquí tenemos la que se conoce como la Nova Vulgata. Bien. Esta edición ya no se puede conseguir, a menos que esté usada. Yo la compré en una librería del Vaticano, me la enviaron desde la Ciudad del Vaticano. Bien, es una hermosa traducción, mire qué hermosa, mire qué bella, hermanos. Y esta Biblia es la versión oficial de nuestra amada Santa Iglesia Católica. Bien, esta es la versión oficial de la Iglesia Católica, la Nova Vulgata. Bien. Ordenada por su santidad el Papa Juan Pablo II. Bien, como aparece aquí. Está escrita toda en latín. Las instrucciones, me refiero a la constitución apostólica, porque recordemos que el latín es el idioma oficial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Bien, en donde se escriben los documentos oficiales. Entonces, aquí está el libro del Génesis, Liber Génesis. Y aquí aparece el texto en latín, como usted lo puede ver. In principio travit Deus caelum et terram. Terra auctem erat inanis et vacua. Et tenebra super faciem abissi. Et spiritus Deis ferebatur super aquas. Entonces, hermanos, aquí usted puede ver la Nova Vulgata Latina. La Nova Vulgata Latina, que fue una revisión que ordenó a realizar su santidad el Papa Juan Pablo II. Bien, de la Vulgata Clementina de 1592. Acá está la última edición de esta nueva Vulgata. Bien, la última edición de esta nueva Vulgata. La primera no la tengo, la de 1979. Tengo la de 1983. Y esta que sería ya la última. Bien, entonces aquí usted puede encontrar la nueva Vulgata, Bibliorium Sanctorum Editio. Que fue realizada por su santidad Papa Juan Pablo II. Bien, como usted lo puede ver aquí. Librería Vaticana, de la Ciudad del Vaticano. Entonces, esta bella colección, hermanos, de esta bella nueva Vulgata, perdón, de estos escritos que están en latín, como usted lo puede ver aquí, en latín, surgió otra Biblia católica que es la última que voy a presentar a continuación. De la Nueva Vulgata, que esta es una tapa, hermanos, miren, esta es la Biblia original, en tapadura. De la Nueva Vulgata surgió una Biblia hermosa de nuestra iglesia, que es la Biblia de Navarra. La Biblia de Navarra, edición popular, que yo la recomiendo mucho para las personas católicas. Es una de las Biblias más recomendadas que yo puedo dar en mi canal, junto a la Biblia de Jerusalén y a la Biblia Cantera Iglesias. Pero si usted quiere una Biblia de lenguaje popular, edición popular, que sea comprensible para usted, usted compre esta, la Biblia de Navarra. Bien, que proviene obviamente de la Nova Vulgata. Bien, de la Nova Vulgata. Entonces, aquí tenemos esta hermosa traducción católica que usted debería tener en su biblioteca. Bien, es fácil de poder conseguir en la actualidad comparada con las anteriores que les he mostrado. Bien, las Biblias más fáciles de poder conseguir son la Biblia de Navarra y la Biblia Torres Amat, que como ya le dije, no tiene derecho de autor y cualquier editorial la puede publicar. Entonces, de esta Biblia, bien, de la Biblia de la Nueva Vulgata, surgió la Biblia de Navarra, que es muy recomendable. Y de esta Biblia de Navarra existe otra edición que tiene cinco volúmenes que también tengo en mi colección, pero que no las voy a mostrar en este video, bien, en donde va a tener comentarios a pie de página mucho más detallados, y en donde está la traducción en español
y la que está en latín procedente de la Nova Vulgata. Bien, hermanos. Entonces, con esto terminamos la revisión de las traducciones católicas de la Biblia que provienen de la Vulgata Latina de San Jerónimo. Recuerda, hermano, darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo de la Iglesia Católica. Comparte, dale like, como ya te dije, para que así difundamos la palabra de Dios. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas conocer el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Y recuerda también pedir mediante la oración que te quite la soberbia, que te quite el orgullo y que recapacites para volver a la iglesia de Cristo en el caso de que tú no lo estés, ¿bien? Y que te dé la fuerza de salir del error para volver al seno de la Santa Madre Iglesia que te espera con los brazos abiertos. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien y que el Señor les bendiga.